Nuestro recorrido virtual empieza con las tres instalaciones de tomas de agua en el norte del Delta. Las tomas de agua son las estructuras que desvían el agua del río de Sacramento al sistema de conducción de agua por túnel en el Delta. Hablaremos sobre las funciones básicas y componentes de una toma de agua. Después nos enfocaremos en las ubicaciones propuestas para estas tomas de agua y cómo se verían durante y después de construcción. La función principal de una toma de agua es desviar el agua de un río. Una toma de agua debe tener un dispositivo para la protección de peces y otras especies acuáticas. El agua que se desvía tiene inicialmente sedimentos que deberían sedimentarse antes de salir de la toma de agua. La toma de agua también debe controlar la cantidad de agua que se desvía del río y facilitar la transición de agua desde la toma de agua al túnel de conducción. Esta representación gráfica destaca las características claves de una toma de agua típica. Las tomas de agua incluirían rejillas para peces que evitan que las especies acuáticas se desvíen con el agua del río. Un conjunto de ductos subterráneos y compuertas transportan agua desde las rejillas para peces hasta los tanques de sedimentación. Los tanques de sedimentación permiten que los sedimentos en suspensión se asienten y las camas de secado permiten que los sedimentos se sequen. El túnel vertical permite que el agua fluya hacia el túnel de conducción desde las tomas de agua. El proyecto propuesto tendrá tres opciones de ubicación para el desvío de agua del río. Dependiendo en la alternativa seleccionada, el proyecto tendrá 1, 2 o 3 tomas de agua. Este recorrido virtual examinará acerca de los sitios para el desvío de agua del río, nombradas toma de agua 3 y 5. La toma de agua 3 estaría ubicada a lo largo de la autopista 160, justo al norte de Hood. La designación actual de uso de suelo es agrícola y el lugar es actualmente una mezcla de huertos de manzanos, perales, cerezos y viñedos. También cuenta con 2 estructuras residenciales y múltiples estructuras de almacenamiento. Durante la construcción, el área utilizada sería de aproximadamente 240 acres y se muestra en amarillo en el mapa. La construcción tomaría alrededor de 8 años y una vez construida, el área permanente sería de aproximadamente 120 acres. Este mapa muestra la ruta propuesta para el tráfico durante la etapa de construcción. La toma de agua 5 estaría ubicada a lo largo de la autopista 160, al sur de Hood y al norte de Cortland. La designación actual de uso de suelo es agrícola y el lugar es actualmente una mezcla de huertos de almendros y cerezos, así como cultivos en surco y viñedos. También cuenta con 3 estructuras residenciales y varios edificios agrícolas. Durante la construcción, el área utilizada sería de aproximadamente 240 acres y se muestra en amarillo en el mapa. La construcción tomaría alrededor de 8 años y una vez construida, el área ocupada de manera permanente sería de aproximadamente 110 acres. Este mapa muestra la ruta propuesta para el tráfico durante la etapa de construcción.